micológica extremeña por estos 40 años de pasión micológica, por este 40 aniversario. Bueno, pues hoy voy a hablaros del gurumelo, de una seta emblemática y muy codiciada, sobre todo en los sitios donde se da con frecuencia. Es una especie que levanta pasiones y que está creando historia. Y bueno, y como toda la historia, lo ideal es empezar desde el principio, ¿no? Pues venga, empecemos. Pues un gurumelo es un esporocarpo, un carpóforo o una seta perteneciente al género de las amanitas. Ahí tenéis los distintos grupos taxonómicos a los que pertenece, pero a nosotros en principio no, lo que nos va a interesar es que se trata de una especie del género amanita. Y como especie es amanita ponderosa, un género bastante amplio con unas 600 especies aproximadamente. No todas se encuentran en España, pero sí las más conocidas, por lo menos sí que las tenemos aquí en España. Como la famosa amanita muscaria, famosa por salir en muchos cuentos y conocida como la seta de los enanitos. También la conocida, no por salir en los cuentos precisamente, esta es muy conocida por ser una seta altamente tóxica y ser la especie que más muertes ha causado y seguirá causando, por desgracia, ya que es una especie muy abundante y crece prácticamente en todo cualquier hábitat que se precie. Y la otra cara de la moneda, la amanita cesárea, la amanita de los Césares, una especie de gran belleza y de buena calidad gastronómica, muy buscada y muy codiciada también. Y si aún queréis localizar mejor el gurumelo dentro de su género, dentro del género amanita, como otros tantos géneros cuando hay muchas especies, pues se ha subdividido en subgéneros y en secciones. En el caso de amanita ponderosa, bueno, pertenece al género amanita, como hemos comentado, y está englobada dentro del subgénero Lepidela y en la sección Amidela. En cuanto a la etimología, ¿de dónde procede el término amanita ponderosa o los términos amanita y ponderosa? El término amanita en general proviene del griego y hace referencia al nombre de un monte entre Cilicia y Siria, donde se encontraban bastantes especies de este género. Y lo de ponderosa, pues procede del latín ponderosus, que significa o hace referencia al alto peso específico de esta especie, que pesa bastante en comparación con su tamaño. En cuanto a lo de gurumelo, no es nada más que un nombre común que la procedencia pues está un poco confusa, como casi todos los nombres comunes, tampoco tiene mucha importancia. Unos dicen que proviene de un término que he utilizado en algunos pueblos, que hacían referencia a los bultos en el suelo, que es la forma en la que crece el gurumelo, pues le decían grumuelo, y de grumuelo pues ha derivado gurumelo. O que también, como acostumbran a llamar a las setas en Galicia o en Portugal, que le a todas las setas, no al gurumelo, a todas las setas en general, pues la denominan cogumelo, y de ahí cogumelo a gurumelo. Cualquiera de ellas es aceptable mientras no se demuestre lo contrario, claro. El gurumelo comienza creciendo de forma hipogea, a unos centímetros de profundidad, dependiendo del suelo donde se encuentre, pues entre 10-15 centímetros aproximadamente, incluso algunos pues un poco más. Y como veis ahí más o menos de forma gráfica, pues así empezaríamos a buscar el gurumelo. No buscaríamos una seta en sí en principio, buscaríamos pues algo parecido a lo que se ve ahí, unas alteraciones en el suelo. Si diéramos un corte, observaríamos que se trata de un hongo simbionte, vive asociado a varios tipos de árboles y arbustos, también lo veremos luego. Y la tendencia de crecer fuera de la influencia de la copa de los árboles. Esto es que busca sitios aclarados, zonas despejadas. Este hecho, pues probablemente esté asociado a raíces más alejadas del tronco, o bien el micelio se va extendiendo buscando esos sitios aclarados y esas zonas despejadas. A medida que el gurumelo va adquiriendo tamaño,
irá formando en el suelo unas alteraciones que será la que tiene que ver el observador. Buscar gurumelos no es buscar boletos ni buscar níscalos, ya que no vamos a buscar una seta en sí, lo que vamos a buscar son esas alteraciones que se forman conforme el gurumelo va creciendo. Esos bultos terminan por agrietarse, y es que no puede ser de otra forma, ya que el gurumelo no tiene insectos o fauna, otro tipo de fauna que lo devore y le ayude a esparcir las esporas con sus excrementos, como otros hongos hipogeos. El gurumelo se sirve de esas grietas para que las esporas puedan ser expulsadas por ahí y arrastradas por el viento, por el agua, y poder expandirse mejor. Lo primero que observamos cuando sacamos un gurumelo, siempre que no esté totalmente cubierto por el velo general, sería que tiene un sombrero desde semiesférico a totalmente aplanado. La longitud del pie va a depender de la profundidad a la que crezca. Esto va a estar asociado al tipo de suelo en el que se desarrolle. Y aunque podemos observar algunas deformaciones en el sombrero, la verdad es que el gurumelo tiene un sombrero bastante uniforme. Esto es debido a que durante el crecimiento se encuentra con obstáculos que le impiden formar un sombrero más o menos homogéneo, piedras, troncos, etcétera. Lo que observamos en el pie del gurumelo son los restos del velo general, lo que normalmente se denomina como volva. Luego lo veremos un poquito con más detalles. El color inicial del gurumelo es totalmente blanco, pero con la oxidación va tomando tonos rosados, se van oscureciendo tonos crema y terminan por café con leche o tonos dorados. Pero en principio el gurumelo, cuando lo sacamos del suelo, veremos que es totalmente blanco. La oxidación se irá haciendo prolongadamente y poco a poco. Otro detalle que podemos observar es que la cutícula se separa con mucha facilidad y totalmente. Esto ayuda a la hora de limpiarlo. A esto le llaman pelar el gurumelo, porque se pela literalmente, igual que una patata. A la hora de limpiarlo, el gurumelo permite de quitarle totalmente la cutícula, y con un cuchillo rasparíamos todo lo que es la zona donde se está adherida el sustrato. Y al tener una carne compacta permite utilizar un poco de agua, no en exceso, ya que el gurumelo, como toda la seta, es casi un 90% de agua. Y a la hora de cocinarlo, pues todo el agua que le añadimos pues nos saldrá luego a la hora de cocinarla. Pero sí que permite con un paño bien húmedo quitarle todos los restos que nos queden a la hora de limpiarlo. Y a esto le llama, como digo, pelar el gurumelo, porque literalmente se pela. Si le damos un corte, podemos observar que las láminas son estrechas, tienen un color al principio blanquecino, sobre todo en el borde laminar, es totalmente blanco, blanco puro. Pasan a un tono crema, aproximadamente crema, y se oxidan igual que el resto del carpóforo. Se pasa a tonos asalmonados y termina pues tomando esos tonos más oscuros. Nunca van a tener los tonos que se adquiere en la parte externa, siempre van a quedar unos tonos un poco más claros. Aunque se trata de una seta bastante compacta, el pie en verdad es cavernoso, y estas cavernas, estas oquedades, se van a hacer más patentes y más numerosas conforme el gurumelo va creciendo. Cuanto mayor el estadio de desarrollo es mayor en el ejemplar, vamos a observar que tiene más cavernas, más hoyos dentro del pie. El velo parcial, que es el que cubre las láminas, hay que tenerlo en cuenta. Luego explicaré un poquito más en profundidad el porqué. Como vemos aquí, podemos observar que ya empieza a partir por la parte del centro, muy cerca del pie. Esto nos va a ayudar a la hora de diferenciarla de otras especies, que eso lo veremos un poquito más en profundidad después. El color interno va a ser igual que toda la seta. El color va a ser inicialmente blanco y va a ir adquiriendo tonos asalmonados o rosados, y se van a oscurecer ligeramente, no van a llegar
como digo, a los tonos externos. Van a quedarse un poquito más, colores más apagados. Vamos a ver de forma gráfica aproximadamente los distintos estadios en los que nos podemos encontrar el gurumelo. En su primera fase está cubierta por una membrana llamada velo general, que cubre toda la seta, todo el carpóforo, y este se abre en las siguientes fases y algunas placas se quedan adheridas en el sombrero. En la siguiente fase el pie comienza a crecer, el sombrero empieza a abrirse y la volva se expande. El velo general, es bastante resistente, bastante duro, bastante persistente y siempre quedará adherida al pie. Si el gurumelo lo extraemos desde la base de la volva, veremos que se queda unida al pie, es muy difícil separarla. En los siguientes estadios, pues el pie es el que empieza a tomar longitud, el sombrero empieza a abrirse un poco y la volva ya queda prácticamente tal como está. No se desintegra, no desaparece y tampoco mengua en el crecimiento. Aquí es como comentaba antes cuando hemos hablado del velo parcial. El velo parcial del gurumelo es poco persistente, es muy débil, muy frágil y suele partir justo al principio del pie, en la unión con el pie. Y la parte más persistente es la unión con el borde del sombrero. La cutícula es excedente y algunas veces quedan colgando trozos del borde del sombrero. Al igual que las placas que se quedan adheridas al sombrero, no siempre los va a conservar. Al ser frágil, la mayor parte queda desintegrada en el sustrato y el borde queda totalmente limpio. En definitiva, nos podemos encontrar gurumelos con el borde totalmente limpio y sin placas adheridas en la cutícula, o bien con placas adheridas a la cutícula y con parte del velo parcial colgando del borde del sombrero. Lo veremos luego en fotografías. Aproximadamente este sería el proceso. Vamos otra vez. Este sería el proceso que lleva el gurumelo. Esto, la mayor parte, se produce en el interior del suelo y no lo vemos a simple vista. Solamente vemos que esa deformación en el suelo se va aumentando conforme el gurumelo va aumentando de tamaño. Bueno, pues estos serían aproximadamente los distintos estadios en los que vamos a ver gurumelo. A ver, no están todos, yo he dibujado unos cuantos. Intermedio, pues habrá otras fases, ¿no? Digamos que en estas cuatro primeras sería cuando el gurumelo podríamos decir que es peligroso. Ya veremos por qué. Sobre todo nos vamos a basar en que en esta fase, aunque lo vemos que es bastante, en un estadio bastante avanzado, pero aún no vamos a saber si tiene o no tiene anillo. Y ahí es cuando vamos a tener que tener mucho cuidado. Cuanto menos desarrollado nos encontremos el gurumelo, más peligrosa va a ser la confusión o más difícil va a ser separar una especie de otra. Eso lo veremos luego. Bueno, ¿y dónde buscamos los gurumelos? Pues aquí, en las dehesas y montes de no mucha altitud. Quisiera aclarar que todo lo que estoy comentando y lo que voy a seguir comentando es fruto de mi experiencia y de mi observación en el campo. Esto quiere decir que a lo mejor hay algún aficionado que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno, tal vez en lo que sí estemos todos de acuerdo es en el tipo de hábitat donde el gurumelo, o al menos donde tiene mayor preferencia por crecer, y es aquí en las dehesas y monte bajo, como estoy diciendo, monte de mucha altitud, como estas hermosas dehesas cercanas a Mérida, estas bellezas de dehesas del Parque Nacional de Monfragüe, o estas otras no menos bellas del Parque Natural de Cornalvo, aunque todas las
de esas al principio nos parezcan iguales, la verdad es que no lo son. Cada una es un mundo, depende mucho del suelo donde se encuentre, de la vegetación, de los sotobosques, si la labran, si no la labran, en fin, hay de esas que por los motivos que sean no hay gurumelos, pero vamos, lo normal es que habiendo árboles y arbustos con los que se asocian, pues normalmente suele haberlos. En cuanto al tipo de suelo donde tiene preferencia, bueno, más que preferencia, yo creo que exclusividad es crecer en suelos ácidos. En cuanto a la dureza, pues prácticamente le va a dar igual al gurumelo que crecer en estos tipos de suelos muy poco profundo, muy profundo, va a ser indiferente. Quizás en lugares insospechados donde otras especies fúngicas, otras setas no van a fructificar porque prácticamente no hay humus, no, el sustrato, ya digo, es muy duro, muy compacto, y otras especies no fructifican, no son capaces de fructificar en los lugares donde lo hace el gurumelo. Bueno, igual que el gurumelo es capaz de crecer en suelos muy duros, muy compactos, pedregosos, también lo hace perfectamente en suelos más profundos, arenosos, arcillosos. Este caso no es un suelo muy arenoso. Y me gustaría que os fijaseis en estas plantas que vemos por aquí, que luego las veremos un poquito más en profundidad. Estas plantas que veis aquí, luego las veremos. En cuanto al tipo de sotobosque que convive en una dehesa y o las herbáceas que no podemos encontrar, pues puede diferir en muchas ocasiones. Para mí, quizás no para otros aficionados, pero para mí sin duda el mejor hábitat para buscar gurumelo es este. El encinar con sotobosque de jara pringosa, dispersas, que no formen arbustos muy compactos, sitios donde aclarados, donde la luz penetre perfectamente, y ahí en esa zona es donde vamos a encontrar los gurumelos, fuera de la influencia de los árboles. ¿Qué quiere decir? ¿Que no vaya a crecer alguno aquí debajo del árbol? Pues posiblemente sí, pero lo normal es que mientras encontremos uno debajo del árbol, vamos a encontrar 10 fuera. Aquí esta fotografía, bueno, ya está la primavera bastante avanzada. Lo normal es que cuando empieza el gurumelo las herbáceas estén muy pequeñas, las hierbas estén muy bajas y se vean mucho mejor. Ya en estas condiciones pues nos va a costar un poquito más de encontrarlos, pero bueno, se van a ver bien. Los alcornocales también es un excelente hábitat siempre que haya jara. En alcornocales puros hay gurumelos, pero no tanto como en encinares puros, digamos, sin sotobosque. Lo mismo digo, aquí pues la zona mejor de buscar los gurumelos pues sería buscarlos en las zonas despejadas, fuera de los árboles, donde no haya mucha jara acumulada, y sería estas zonas aclaradas, esta zona donde le entra bien la luz, donde penetra la luz, zonas que no se encharquen, es donde buscaríamos los gurumelos. Aquí tenemos la jara pringosa con uno de los arbustos que se asocia al gurumelo, aparte de los árboles que hemos visto, encina, alcornoque, también con la jara, en este caso la jara pringosa, pero hay otros tipos de jaras. Otro arbusto bastante frecuente en muchas de esas, sobre todo cuando ya el suelo empieza a ser algo arenoso, es encontrarnos el cantueso. Algunos lo conocen como tomillo, pero bueno, tomillo es otra planta. Bueno, el caso que este tipo de sotobosque también es un sitio muy bueno para el gurumelo. El encinar con sotobosque de cantueso también es un sitio muy bueno para los gurumelos. Aquí tenemos el cantueso. Lo normal es que las flores sean lilas. En este caso, bueno, hay aquí un albinismo, pero es muy difícil de ver. Yo tuve la suerte de localizarlo y todos los años paso a verlo. Y este es el cantueso, la lavándula, hay varias especies de lavándula, y con todas ellas también se asocia el gurumelo. Mientras que en los encinares de suelo muy arenoso no suele haber muchas plantas arbustivas, pero sí que podemos observar que hay muchas otras plantas como estas bulbosas, estas cebollas del diablo, que os dije al principio que
que estuviesen pendientes de ella, y bueno, y tenéis que seguir pendientes de ella porque aún no os digo por qué, ya lo diré después. Y aquí en la primera línea de fotografía, pues tenéis aquí estos jamonitos, jamón o jamonito, que como digo, sí son muy abundantes, prácticamente cubren todos los suelos de este tipo de dehesas. Este sería el gamón o gamonito en flor, que lo vimos anteriormente, las hojas como eran en la primera línea de la fotografía anterior. Y su floración coincide con la época de fructificación del curumelo, porque florece en primavera. Y este sería la flor de la cebolla del diablo, Drimia, o también la podéis conocer como Urginea. Y no coincide la floración de esta planta, no coincide porque lo hace a finales de verano, en agosto, finales de agosto, de septiembre, durante septiembre. Y durante la fructificación del gurumelo, la temporada de gurumelo, pues solamente veremos esas hojas verdes que tan intenso, de color tan intenso, que os dije que conservaré con atención y que tenéis que seguir esperando, porque todavía no os digo por qué. Otro tipo de plantas arbustivas, pues por ejemplo la retama, pero no suele ser muy abundante. Donde el suelo se cubre de este tipo de arbusto, pues no suele haber mucho curumelo, porque son plantas que prefieren las zonas húmedas, y ya sabéis que el curumelo, las zonas húmedas, pues no son de su agrado. De hecho, en este tipo de arbustos, esta zona así, de este tipo de arbustos, no suele haber muchas setas interesantes. Bueno, los boletos y tal no suelen crecer junto a estos arbustos, pero bueno, a veces se entremezclan entre jaras y tal, y bueno, y también las podemos ver por ahí. Y esta sería su flor. Y también en ocasiones, pues nos encontramos ante una dehesa o un monte bajo donde las plantas arbustivas se intercalan. Y podemos encontrar tanto jara pringosa como cantueso, incluso algún gamonito, en fin, varios tipos de plantas con las que puede asociarse el gurumelo, además de las encinas. Como digo, siempre saldrían por la zona más aclarada. Y como veis, se trata de un suelo bastante pedregoso, bastante duro, y sería este sitio sería ideal para empezar a buscar aquí nuestro ansiado gurumelo. O también nos podemos encontrar encinares, como en este caso, en que no hay prácticamente ningún arbusto, solo pequeñas herbáceas inferiores, plantas más pequeñas. Y también como el gurumelo se asocia perfectamente a la encina, pues podríamos encontrarlo en encinares, digamos, puros, sin ningún tipo de sotobosque de plantas arbustivas. Aquí vemos un boletus aéreo, pero el gurumelo crecería más bien en las zonas estas soleadas, donde se ven las zonas despejadas, donde penetra bien la luz, bien el sol, por aquí. Aquí podría salir alguno perfectamente, que por supuesto que es claro que sí. Donde encontréis gurumelo, lo más probable, casi con toda seguridad, es que también crezcan boletus aéreos, como estáis viendo aquí. Pero si encontráis un lugar donde encontráis boletus aéreos, no quiere decir que pueda haber gurumelo, porque el boletus aéreo no es tan exquisito a la hora de fructificar. Lo puede hacer en sitios más húmedos, con más cobertura, y sitios algo más boscosos, cosa que el gurumelo pues no lo hace. Digamos que donde hay gurumelo, casi con total seguridad, también habrá boletus, pero donde hay boletus no quiere decir que haya gurumelo. Aunque bueno, en este caso, en esta dehesa, hay las dos cosas, crece tanto el boletus como el gurumelo. Lugares que hay que evitar, pues por ejemplo una umbría, donde las encinas están muy muy juntas, forman ya una zona boscosa. Como hemos estado ya comentando, el gurumelo no le gusta salir en este tipo de hábitat, prefiere ya los suelos muy muy aclarados y muy expuestos. ¿Qué quiere decir? Que aquí nunca va a crecer un gurumelo, pues
Posiblemente sí, si encontramos un sitio aclarado entre tanta encina y tanta hierba, hierba más bajita y con menos encina, pues puede ser que haya alguno. Pero en principio van a ser pocos, pocos los que crezcan en las umbrías y en las zonas muy, muy tupidas como esta, por ejemplo. Otros posibles hábitats, pues como el gurumelo se asocia a las encinas, los alcornoques, que son quercus, pues con otros quercus, por ejemplo, los robledales. Pero claro, volvemos a lo de siempre. Normalmente los robledales forman zonas boscosas. En esta fotografía que vemos aquí, por ejemplo, pues no sería un hábitat donde vayamos a encontrar gurumelos. De hecho, el sotobosque está compuesto por helechos y que yo sepa hasta ahora, el gurumelo no se asocia con helechos. Sin embargo, si hubiese zonas aclaradas en ese bosque, con el sotobosque estuviera formado por jara, pringosa, pues posiblemente también encontraríamos gurumelos. Otro posible hábitat, los pinares. Es idéntico a otro tipo de bosque. Dentro de un pinar no vamos a encontrar gurumelos, aunque haya jara. ¿Qué? Es difícil que los pinares alojen gurumelos en su interior. Tal vez, y aunque esta foto está hecha en invierno, este invierno pasado, puede ser que por la periferia del pinar, si hay jaras, pequeñas jaras y tal, incluso los pinos aquí no son autóctonos. En otros lugares donde los pinos sean árboles autóctonos, pues en el interior del bosque no es lugar propicio para buscar gurumelos. A ver, yo vuelvo a repetir, esto es bajo mi experiencia. Y mi experiencia me dice que no pierda el tiempo aquí, vamos, ni aquí, ni fuera de aquí, ni por aquí. Porque va a ser difícil que en estas zonas tan cubiertas y tan espesas encontremos gurumelos. Es preferible buscar sitios más aclarados. Aunque no se descarta, por supuesto, que entre las jaras, si hay algunos claros y tal, puede haber gurumelos, por supuesto que sí. Pero yo buscaría otro tipo de hábitat un poquito más acorde con lo que estoy buscando. También hay quien encuentra gurumelos bajo eucaliptos, pero volvemos a lo de siempre. Los eucaliptos no son árboles autóctonos, son reforestaciones que se hacen en montes donde antes sí era hábitat de gurumelos. Y bueno, si sí hay zonas aclaradas con jara donde se intercale un alcornoque, una encina y tal, pues puede haber gurumelos, pues posiblemente sí. Pero os digo lo mismo que con los pinares, no perdáis mucho tiempo en buscar gurumelos en pinares, en eucaliptales, a no ser que por la periferia haya jara, haya encina y tal, y aunque haya eucaliptos cercanos, pero nunca van a tener nada, absolutamente nada que ver con los gurumelos. Los gurumelos no se asocian a los eucaliptos. A ver, ni a los pinos. No lo digo porque no pueden hacerlo. No lo, yo, pero como esto se basa en mi experiencia me dice que aquí no he encontrado nunca un gurumelo. En un pinar ni en un eucaliptal jamás he encontrado un gurumelo. Y los he buscado. Entonces yo, personalmente, aquí no pierdo tiempo. En cuanto a su distribución, pues aproximadamente la distribución del gurumelo es lo que estamos viendo en esa animación, sería ese círculo. La mayor concentración, o la zona cero, por decirlo de alguna forma, sería el sur de Badajoz y el norte de Huelva. Sería aproximadamente, algo en Portugal también, por supuesto. Sería aproximadamente la zona donde ma mayores recolecciones se hacen de gurumelo. Luego, pues, son más escasos cuanto más al norte y más al este, sobre todo. Incluso llegando al sur de Salamanca, a zonas de Toledo, en fin, y todas las provincias limítrofes a esa zona cero, por decirlo de alguna forma. Luego he escuchado que también han encontrado gurumelos bastante al norte, en Galicia, en Cataluña, no sé si por ahí, por el País Vasco, no lo sé. Yo no quiero dudar de nadie, pues lógicamente a mí me hubiese gustado verlo. No sé si están confirmadas o no, pero como veremos a continuación, o veremos más adelante, vais a ver que hay especies muy, muy parecidas a los gurumelos. Y si nunca ha visto ninguno, alguien encuentra un gurumelo, si nunca ha visto ninguno, puede que haya una confusión con especies muy parecidas.
Y no, yo sospecho que lo que han encontrado, esa recolecta que han hecho tan al norte, pueda tratarse de otra especie. Pero, ya digo, yo no desconfío de nadie. Si están confirmadas y se han hecho su estudio pertinente y se ha confirmado, pues yo contento. Pero, a ver, como vuelvo a decir, no hay que ir a Oviedo a buscar gurmelos. Gurmelos hay que buscarlos en esa zona donde se va a concentrar la mayor parte o casi toda la producción de gurmelos en la península ibérica. Y dentro de esa zona cero, esa zona donde hay mayor concentración del gurmelo, de la amanita ponderosa, pues las primeras fructificaciones se producen en la zona sur, en la provincia de Huelva, sobre todo donde comienzan a recolectar gurumelo antes que en ningún otro sitio. Y conforme el tiempo va pasando, las temperaturas se van suavizando, pues comienzan a salir más al norte. Normalmente, cuando yo tengo conocimiento de que se están recolectando de forma ya habitual en la provincia de Huelva, pues aquí en la zona de Mérida, que es donde yo me encuentro, pues suele tardar una semana, una semana, 10 días aproximadamente, para que comiencen aquí las fructificaciones ya generalizadas. Aunque esporádicamente puede crecer a principios de diciembre, incluso en enero ya se encuentran algunos. Aquí en la zona donde yo suelo moverme, pues los primeros que encontré fue un 14 de enero, en el año 2014. Pero lo normal es que los primeros comiencen en la segunda quincena de febrero, aunque encuentres algunos esporádicos a principios de febrero, que eso también es habitual. Pero no serán generalizadas, no serán fructificaciones generalizadas. Las fructificaciones ya generalizadas, es decir, si salíamos a buscar a llenar una cesta de gurumelo, no va a ser normalmente, lo digo siempre, no va a ser aquí en la zona centro de Extremadura, no va a ser a partir de finales de febrero, primeros de marzo, es cuando ya suele haber ya fructificaciones generalizadas, siempre que otras condiciones de lluvia y temperatura, lógicamente, acompañen a la situación. En cuanto a una zona en concreto, por ejemplo, pues vamos a ver que las primeras fructificaciones se suelen dar en las laderas, en las partes más elevadas de las laderas, donde el suelo empieza a drenar. El gurumelo, la amanita ponderosa, ya sabemos que no es amiga de las zonas encharcadas ni de los suelos muy saturados de agua. Y conforme el suelo comienza a endurecer, a secarse, a endurecer, es como cuando empezará a fructificar. Y esto siempre ocurre pues en las partes más altas de las laderas. A partir de ya de finales de temporada, pues saldrán en la parte donde antes había más humedad, donde antes el suelo quizás estaba algo encharcado, y conforme el suelo se va drenando irán saliendo. Aunque a partir del mes de marzo, aproximadamente a mitad de temporada o al principio de temporada, más bien al principio de temporada, llegará un momento en que prácticamente estén por todas partes, en la llanura, en la dehesa llana, completamente llana. A principio de temporada va a ser difícil localizarlos, pero a partir de marzo, primera quincena de marzo, pues ya podemos encontrar los primeros. Y después ya saldrán por todas partes prácticamente. La segunda quincena de marzo estarán prácticamente por todas partes. En cuanto a la orientación, pues como estáis viendo aquí, aproximadamente las primeras fructificaciones se suelen producir en las laderas orientadas al suroeste, algunas al sur, y donde se van a encontrar la gran parte, la mayoría de durante toda la temporada, donde mayor concentración va a haber, van a ser en esas laderas, en esa orientación entre sur y suroeste. No van a llegar a las laderas norte, porque las laderas norte, como hemos visto antes, son lugares, suelen ser umbrías, suelen ser sitios que aguanta mucho la humedad, que hay muchas herbáceas, y el gurumelo no le gusta esa zona. Entonces evitaremos en un principio las laderas orientadas al norte. Y algo también en la ladera entre sur y sureste, también se producen algunas fructificaciones. Pero como veis en ese gráfico que os he hecho ahí, donde durante toda la temporada prácticamente vamos a encontrar más gurumelo, eso en las laderas aquí
entre sur y norte, pasando por oeste, suroeste y norte. Y la explicación es bien sencilla, porque las lluvias donde más azotan aquí, las lluvias vienen son borrascas atlánticas y siempre entran por la zona donde más llueve aquí, en la zona oeste. Y lógicamente ahí es donde los hongos encuentran mejores condiciones para producirse, y entonces pues prácticamente toda la producción de gurumelo la vamos a tener en esas laderas, siempre que sea en ladera, lógicamente. Si en el llano, ya digo, en el llano a partir de mediados o incluso antes de marzo ya va a haber gurumelo y van a estar ahí en esos llanos durante toda la temporada. Bueno, y ahora vamos a ver ya en fotografía lo que hemos estado comentando antes de los tipos de suelo. Aquí vemos, sería un suelo arcilloso, y ahí vemos el gurumelo como crece. Este sería un suelo pedregoso, como veis ahí, aunque la fotografía no es muy buena, no me salió bien. Veis ahí las piedras y cómo el gurumelo pues ha levantado todas las piedras esas y está creciendo en un suelo, como veis, muy pedregoso. Bueno, pues aquí os explico por qué quería que prestarais atención a la drimia, a esta bulbosa, a esta planta que crece en los suelos arenosos, como estáis viendo aquí. Tenemos ahí un montón de gamonitos y aquí todos son drimia, aunque bueno, algún gamonito por ahí también podría haber perfectamente. Pero fijaros dónde está la línea de las encinas, donde terminan las últimas encinas de esta dehesa. Y todo esto es un claro, un llano, prácticamente la encina más cercana, como digo, sería esa. Detrás de mí, donde hice la fotografía, se continuaba el prado, mucho más extenso. Y no es descabellado pensar de que también se asocia el gurumelo, también se asocie a este tipo de bulbos, tanto al gamonito como a la drimia. Y también este tipo de suelo arenoso se prodiga mucho una cistácea, que está en la misma familia que la jara, la tuberaria cutata. Y también, aunque es una planta anual y se seca en verano, pero en la época de fructificación del gurumelo están en pleno apogeo. Y bueno, también es posible, ¿no?, que es posible que también se asocien a la tuberaria cutata, pero en este caso aquí no había muchas. Prácticamente la planta más numerosa y con más probabilidades, creo yo, es esta bulbosa. Y también tenemos en cuenta que en los suelos arenosos, como vimos en los gráficos, el gurumelo se sirve de esas grietas que forman en el suelo para que las esporas puedan salir y expandirse. En los suelos arenosos es más complicado que formen grietas, porque al ser un suelo suelto, pues queda ese cúmulo, ese montón, pero la grieta prácticamente se forma muy poco. Y como veis, este gurumelo ya prácticamente está en su último ciclo, ya prácticamente está totalmente formado y esporando. Y la mayoría, la inmensa mayoría de las esporas están quedando en el interior del suelo. Ahí fructificarán. Ahí germinarán, y una vez que germinen, el micelio comenzará a crecer y no encontrará una encina próxima. Tiene que crecer muchísimo hasta llegar a las raíces de la encina. Lo más probable es que se asocie a la drimia y continúe su ciclo de desarrollo asociándose a otras drimias, como hay tantísimas, como hay una zona que donde abundan muchísimo, hasta llegar nuevamente a jaras, a encinas y otra forma, tal vez. Esto no está demostrado científicamente, esto ya digo que está basado en mi observación, en mi experiencia. Tal vez sea otra forma que tenga el gurumelo de expandirse, a través de asociaciones que no nada tiene que ver con árboles o arbustos, a los que estamos más acostumbrados. Ya digo que esto es simplemente observación, pero a mí se me antoja de que ese gurumelo está excesivamente lejos de cualquier encina, teniendo en cuenta que en los suelos arenosos las encinas tienden a que sus raíces profundicen, ya que la humedad desaparece con mucha facilidad. Es suelo que drena muy pronto y la mayor parte de la humedad la encuentran en la parte interna. Entonces las raíces de la encina no tienden a extenderse tanto como en otros tipos de suelo, tienden más a profundizarse. Por eso, de ahí mi conclusión, ya digo, personal, es que el gurumelo también se asocie con este tipo de bulbosas. Tanto con el gamonito como con las drimias.
Y de ahí era que prestaría atención a esta planta porque era la conclusión que yo he llegado. Pero vaya, ya digo que esto no está comprobado científicamente. De hecho, no voy a hacer una charla científica porque yo no soy científico. Yo soy un aficionado como vosotros. Y bueno, y todo se basa, como digo, en mi observación y en mi experiencia. El gurumelo es una especie que gregaria, crece en grupos. Es muy difícil encontrar un solo gurumelo. Lo normal es que haya varios, pero siempre lo normal es que crezcan separados, de forma unitaria. Aunque en ocasiones pueden crecer tan juntos que forman bultos bastante considerables. Y dentro de ese enorme bulto, pues podemos encontrar, ya digo, gurumelos muy creciendo, muy apretados, muy juntos, aunque no de forma cespitosa. Cada gurumelo tiene su pie, tiene su volva, pero en ocasiones, ya digo, lo podemos encontrar muy creciendo muy muy juntos. Y aquí tenéis, por ejemplo, otro caso parecido al que hemos visto antes. En este caso están creciendo justo en un gamonito. Aquí ahora lo veremos más con más claridad. Aquí vemos la fotografía anterior, pero ya una vez que ya lo he descubierto, y ahí vemos el gamonito y vemos el grupo. Bueno, en este caso la verdad es que las encinas estaban un poco más cerca, no estaban tan alejadas como en el caso anterior, pero vemos que también vemos que la posibilidad de que el micelio esté asociado a ese gamonito, por supuesto que sí. Y como veis, pues bueno, a veces, ya digo, crecen en grupos bastante apretados. Y aquí veis cómo se ha deformado, seguramente por el bulbo del gamonito, seguramente porque es un suelo, aunque no es arenoso, totalmente arenoso, pero bueno, bastante suelto. Y no es pedregoso, no hay mucha piedra. Seguramente el bulbo del gamonito lo haya deformado. Sin embargo, otros, pues como veis, tiene el sombrero perfectamente homogéneo. Aquí tenemos otro caso parecido. Aquí también nos encontraríamos este hermoso bulto con esa grieta ahí. Esta grieta que es tan importante a la hora, como hemos explicado antes, del tema de la esporación, de que salgan por ahí las esporas. Y vemos que el grupo también el grupo es numeroso. Cuando es una grieta tan compacta, pues el grupo es numeroso. Yo hasta ahora la mayor cantidad que he encontrado ha sido 9, creciendo juntos, creo que fueron 9. Como veis también aquí estos dos pobres, pues son los que se han llevado toda la carga y han despejado todas las piedras, y este suelo sí era algo más compacto, algo más duro. Y estos son los que han ido abriendo camino y el sombrero pues se le ha ido deformando. Y este se ha aprovechado de la ocasión y tiene ahí su sombrero perfectamente homogéneo, como comentábamos al principio. Este ha crecido también en una zona un poco más suelta y tampoco ha sufrido las consecuencias de mover piedras tan pesadas. En ocasiones impresionante. Porque cuando un gurumelo dice voy a salir, va a salir sí o sí, haya lo que haya. Suelo compactado como este, donde el camino es un camino donde practicable y donde circulan bastantes vehículos, aunque está un poquito lógicamente en el camino no va a crecer porque el continuo paso de vehículos pues impediría, pero sí muy cerca, donde incluso las máquinas apisonadoras han estado allanando el suelo, ha levantado perfectamente sin ningún tipo de problema ese suelo compacto o levantando piedras enormes. Este es una losa, esta losa es bastante considerable, aunque también el tamaño del gurumelo también es bastante considerable, pero la fuerza con la que levanta la piedra es inusitada, a veces sorprendente. Yo en ocasiones he visto, aunque no tengo fotografías, estamos mirando y no tengo ninguna fotografía, he visto jaras, pequeñas jaras tumbadas literalmente por el crecimiento de los gurumelos. La misma quizás que les daba alojamiento, el gurumelo dijo, bueno, pues ya no te necesito. Y tiró para adelante y tumbó las jaras. Y aquí vemos las deformaciones, esas deformaciones causadas por el empuje seguramente de levantar esta piedra, se le clavaría ahí y por eso esas deformaciones que hemos estado viendo antes. Como veis aquí en esta fotografía, a veces ya digo que es asombroso la fuerza con la que crecen los gurumelos. Levantas piedra, esta piedra podría pesar entre 2-3 kilos fácilmente. A mí me costó trabajo de moverla para poder sacar el gurumelo.
Pero lo curioso de esta fotografía, de esta imagen, es que no es como la que hemos visto anteriormente, que ya era un gurumelo bastante potente, con mucha fuerza. Se trataba, fijaros, de un pequeño gurumelo que no era tan grande. La profundidad a la que se encontraba, que también era bastante considerable, y ya había hecho el esfuerzo suficiente para levantar este enorme peñasco junto con todo el sustrato que había que sumar el peso de la piedra más la presión del suelo. Imaginaros la fuerza que tiene un gurumelo. Por eso digo que cuando dice un gurumelo voy a salir, sale con total seguridad, haya lo que haya. Y esas grietas, esas piedras levantadas, esos agujeros, eso que forma el gurumelo, pues sobre todo con la primavera avanzada, cuando ya los animalillos estos empiezan a moverse, empiezan con la actividad, pues fácil que debajo de una de esas piedras o entre esas grietas que ha formado el gurumelo nos encontremos con una pequeña sorpresa. Y sobre todo los urbanitas, que no están acostumbrados a los bichos del campo, pues pueden llevarse el susto de su vida. No los matéis, esto es muy frecuente, encontrarte bichos debajo antes de sacar el gurumelo. Los apartáis un poquito con la palanca. Estos ocupas no entienden de desahucio y van a volver, o sea que sacar el gurumelo cuanto antes, porque van a volver a su alojamiento. No siempre hay alacranes o escorpiones, a veces pues te encuentras escolopendra, cualquier bicho que ve ahí una guarida, pues ahí se va a esconder, y ya digo, sobre todo con la primavera avanzada. Y no solo escorpiones y escolopendras, también culebrillas, arañas, hasta cocodrilos. Bueno, es broma. Es broma lo del cocodrilo, lo demás sí que es cierto. Así que cuidadito. Antes, sobre todo, ya digo, con la primavera avanzada, primero descubrimos el gurumelo con la palanquita, que ya lo veremos luego. Y después, antes de meter la mano, primero la palanquita o el pincho, como lo que queráis llamar. Y como hemos estado viendo hasta ahora, casi todas las fotografías que hemos estado viendo, vemos que los gurumelos están totalmente formados en el interior del suelo. En ocasiones llegan a salir por completo del sombrero y parte del pie. No vamos a encontrar ningún gurumelo creciendo de forma aérea. El crecimiento va a ser, pero como dije antes, dependiendo del suelo, puede estar a mayor o menor profundidad. En este caso estaba bastante superficial, pero el crecimiento empezó siempre de forma hipogea. Y aunque lo veamos el sombrero bien, de forma bien clara, y en la parte externa del suelo, el crecimiento siempre va a comenzar en el interior. Aquí vemos también cómo estos gurumelos se ven de lejos perfectamente, están bien formados, están totalmente desarrollados, pero si observáis bien la fotografía veréis cómo tiene indicios claros, clarísimos, de que ha crecido en el interior, le ha levantado el suelo. Ha quedado hoy estos restos de sustrato, porque el crecimiento, aunque lo veamos fuera, el crecimiento comienza siendo hipogeo. Y aquí vemos también, esa lancina sería más cercana, o tal vez esa, pero aquí hay un gamonito, aquí esto es un cantueso, creo que en las otras fotografías se ve un poquito más claro. Y bueno, aunque sí, aquí puede ser que la raíz de la encina esté bastante próxima al gurumelo y puede ser que esté asociado a la encina, pero no descartamos que esté asociado. Aquí hay una jara también que esté asociado al gamonito o al cantueso que está aquí al lado. Pero esta otra perspectiva de la misma fotografía, este es el gamonito que veíamos y este es el pequeño cantueso que está aquí. Ahí está la jara, que también, pero si os fijáis, está como haciéndose el corro de bruja o el anillo de hadas, que le llaman muchas veces, el crecimiento de esto así, en forma circular, alrededor del canto eso. Bueno, el caso que algunas veces veremos los gurumelos como han crecido, parece que han crecido de forma aérea, pero veréis como siempre se ve que han levantado. En este caso han crecido bastante superficial, el pie no es tan largo, porque enseguida ha llegado a la superficie y ahí pues ha terminado su ciclo. Pero siempre vamos a observar esos restos de sustrato que ha levantado durante el crecimiento. Esto nos indica de que sus inicios fueron hipogeo. Esta es otra perspectiva. Quería enseñarosla para que
fijaros en el borde del sombrero, aunque aquí se ve que tiene algunas placas, algunos restos de ese velo general. Sin embargo, del velo parcial pues no queda prácticamente nada, ni en este ni en este. Aquí, aunque no se aprecia el borde, pero bueno, algunas placas parece que tiene por ahí, pero muy pocas. Como comenté al principio, pues ya digo, ese velo parcial no siempre permanece. Aquí, sin embargo, pues ves perfectamente cómo se observan esos restos colgando del borde de la cutícula, de lo que pudo ser un anillo, que nunca va a ser, porque el brumelo es una especie, la amanita ponderosa es una especie que no tiene anillo. Y aquí se sí que mantiene esas placas enormes, aquí bastante considerables, trozos del velo general que en su día pues, cubría toda la seta, todo el carpóforo, como vimos en los gráficos. En cuanto a las posibles confusiones, bueno, pues vamos a empezar con una que difícilmente se pueda confundir, pero bueno, crece en los mismos hábitats, crece también en la misma época. La amanita pudiera es una seta típica primaveral. Y bueno, y aunque es difícil, digo, confundirla, que tal vez algún principiante, pues sí que puede ser que se confunda con ella. Así que la vamos a comentar un poco por encima. Como estáis viendo, ya digo, las diferencias son bastante notables. Empezando por el velo general, que en el gurumelo es en forma de saco, membranoso. En la amanita pudiere, pues más alargado, en forma napiforme, no es membranoso, es granuloso. De ahí esos gránulos que le quedan adheridos en la cutícula, mientras que el gurumelo como máximo pues tendría unas plaquitas aquí. El color del gurumelo, como ya hemos estado viendo también, pasa de ser totalmente blanco, pero enseguida en contacto con el aire pues se va oxidando y va tomando esos colores característicos que ya hemos comentado. Mientras que la amanita pudiere no es totalmente blanca, tanto interna como externamente. Es totalmente blanca, aunque aparezca aquí que está cubierta, pero está cubierta de arenilla y de sustrato. El color original de esta seta es totalmente blanco. La amanita pudiere tampoco tiene anillo, el velo parcial es muy frágil, incluso más que el gurumelo, y parte no suele quedar adherida al borde generalmente, lo pierde con más facilidad que el gurumelo todavía. Aunque existe una especie, es exactamente igual que la amanita pudiere, es difícil macroscópicamente, es difícil de separar una de otra, a no ser porque la amanita graciliosa sí que tiene un velo parcial bastante persistente y siempre queda colgado del pie formando el típico anillo. En cuanto a la comestibilidad, pues la amanita pudiere es bastante controversia. Unos aseguran que la consumen sin ningún problema y otros, sin embargo, dicen que provoca o puede provocar el síndrome nefrotóxico de vómitos y náuseas, y yo no lo sé porque no la he comido nunca ni pienso comerla, entre otras cosas tampoco soy un gran micófago, pero prefiero buscar otro tipo de setas. Siempre que hay controversia, bueno, pues hay que atenerse a eso y bueno, y ser más prudente que otra cosa. Bueno, de hecho es que ahí no es cosa única de la amanita pudiere, hay otras especies consideradas tóxicas que hay gente que la consume y sin problemas, como el Agaricus santoderma. Y otras, sin embargo, que son consideradas buenos comestibles y hay gente que les sienta mal. Por eso, si es la primera vez que vaya a comer gurumelos, pues no pongáis hasta las cejas el primer día. Comer unos cuantos, un par de ellos, uno, probar, si os sientan bien, pues luego ya os dais el festín. Pero bueno, no solamente con el gurumelo, con cualquier seta. En general tenía que ser con cualquier alimento, pero bueno, con las setas en especial porque no son muy digestivas. Y entonces hay que probar a ver qué tal le sientan a algunos, porque como veis, la amanita pudiere parece que a algunos le sienta bien y otros, sin embargo, pues se pone enfermo. Aquí tenéis una amanita pudiere. Como veis, crece de forma muy parecida al gurumelo, también crece de forma hipogea, también levanta el suelo. Suele crecer más bien en suelos arenosos, no en suelos muy compactos, parece que no tiene la suficiente fuerza como la tiene el gurumelo, estas son algo más debiluchas. Y aquí veis también cómo se queda en ocasiones el velo
el velo parcial unido aquí al borde del sombrero, aunque ya digo, es bastante más harinoso y bastante más frágil que el grumelo, y son pocas las que conservan. El grumelo es casi que a veces ves más grumelo con el velo aquí colgando que Amanita pudieri. Veis totalmente blanca, aquí se ve su color original y ahí no va a cambiar, se va a quedar tal cual. Aquí están ya distintas fases en las que se puede encontrar la Amanita pudieri, aunque como veis el pie es muy largo, es muy difícil, aun creciendo en suelos arenosos, como veis que el suelo es muy arenoso, el pie es tan largo, la volva es tan pronunciada, tan prolongada, que es difícil muchas veces sacarla completa. Cuando son pequeñas, incluso cuando son pequeñas, tampoco se consigue con facilidad extraerla en su totalidad. Cosa que no pasa con el grumelo no es tan alargada, la volva no es tan alargada, es más atenuada. Si bien confundir una Amanita ponderosa con la Amanita pudieri era difícil, cuanto menos difícil, a no ser que sea alguien muy inexperto, confundirla con esta otra, con la Amanita cutipe, pues ya no es tan difícil. De hecho, aunque alguien ya esté experimentado con el grumelo, es fácil confundirla con ella. El tamaño de la imagen no fijéis mucho porque no corresponde con la verdad. La Amanita cutipe es bastante más pequeña que el grumelo. La diferencia más notoria es la volva semiesférica que tiene esta especie, mientras el grumelo pues tiene la volva es atenuada hacia la base, en forma de peonza, mientras esto tiene forma de copa aproximadamente. La densidad laminar y el número de láminas es inferior en la Amanita cutipes. En la Amanita ponderosa las láminas están mucho más apretadas. El borde laminar es blanco puro, mientras que en la Amanita cutipe pues un blanco sucio, un blanco crema. Los colores tanto internos como externos no son ningún carácter diferenciador, porque como veis, tanto interna o externamente, la Amanita cutipe toma exactamente los mismos colores que se oxida de igual manera que el grumelo. Incluso presenta esa ornamentación en el pie exactamente igual que la de la Amanita ponderosa. Y seguro que hasta ahora, seguro que muchos grumeleros estarán diciendo, bueno, pero este hombre lleva hablando aquí del grumelo y no está hablando de algo muy característico del grumelo. Pues sí, la verdad es que el grumelo se guarda un as en la manga a la hora de separarse de otras amanitas tan parecidas como esta, que no es otra cosa que el olor y el sabor. El olor y el sabor del grumelo es su seña de identidad, es su carnet de identidad. Es lo que le hace ser un grumelo. Porque otros caracteres los puede compartir con otras especies, como estamos viendo, e incluso algunas se aproximan hasta parecen que se han camuflado de grumelo. Pero ahí está ese carácter organoléptico que son exclusivos y únicos del grumelo. No hay ninguna seta ni comestible, ni parecida, ni no parecida, ni tóxica que tenga ese olor y ese sabor característico. Algunas descripciones dicen que tiene un olor parecido al de la humedad o tierra mojada. Es cierto que se parece, pero no es distinto. La única forma de conocer ese olor es oliendo un grumelo. Y una vez que lo huelas ya no se te va a olvidar nunca. Se te queda grabado ese olor, porque ya digo que es un olor muy, muy característico. También he leído en algunas descripciones que el sabor es suave. No. El sabor del grumelo no es suave, el sabor del grumelo en fresco es intenso y cocinado sigue siendo intenso y es muy parecido, sabe exactamente igual o muy parecido a como huele. Y de ahí lo de la calidad gastronómica de un grumelo, no, aunque yo la he puesto como buen comestible, porque ciertamente lo es, pero la calidad gastronómica la va a poner cada uno, porque una vez que lo pruebes, si te gusta un grumelo, va a ser una auténtica delicia, va a ser una seta excelente. Y puede ser que ese sabor característico que tiene no te sea agradable, por lo tanto, pues quizás digas que no es una seta de gran calidad. Pero es de las típicas setas que hay que probarla para hacerse una idea y de olerla para comprobar que es un olor exclusivo.
Mientras la amanita curtipe, el olor y el sabor son débiles, aquí en este caso sí que son olores muy débiles y son poco definidos, tampoco tienen un olor así que digamos lo puedas comparar con algo, no tienen un olor muy definido. En cuanto al interior, a la parte interna, ahí vemos que las láminas en el burumelo son más bien estrechas, el borde laminar es totalmente blanco, un blanco puro, mientras que la manita curtipe, las láminas son muy anchas, como estáis viendo aquí, sería desde aquí hasta aquí, y el borde suele ser de blanco sucio o un poco crema. El color de la carne también coincide con la del gurumelo, ya digo que la prueba de oxidación que le hacen al gurumelo, que luego lo veremos un poco en fotografía, no nos va a aclarar nada porque va a oxidar de la misma forma. Y la volva con el corte pues se aprecia mejor, como esta volva es napiforme, o sea, tiene forma de radicante, y esta mientras es semiesférica, ¿no? Está en forma de copa y esta pues tiene como una forma de peonza aproximadamente. Y por supuesto lo que ya he comentado antes, el DRI del gurumelo es su olor y su sabor, y es la única forma, con muchas veces en ocasiones, de la única forma que le vamos a tener para diferenciarla de otras setas tan parecidas como la amanita curtipes, entre otras. Como veis, crece de igual forma. Podemos pensar, cuando estamos buscando gurumelo, vemos una grieta así, pues un gurumelo. La vemos así incluso, también podemos pensar que son gurumelos. Pero cuando la sacamos, pues nos llevamos la sorpresa, si no las conocemos, si las conocemos bien, lógicamente, si no las conocemos, van a ir en la cesta, seguro. Si las conocemos bien, nos vamos a dar cuenta de que no, en verdad se ve claramente, lo que ya es los gurumelos más experimentados verán claramente que se trata de la manita curtipe. Pero es tan parecida que la llaman el gurumelo chico, el gurumelo pequeño, y como son comestibles también, como hemos visto antes, son aquí los bombos que son comestibles, no tienen la calidad gastronómica para el que le guste el gurumelo, no alcanza, ni no tiene el sabor ni el aroma, como hemos dicho antes. Aquí vemos distintos estadios, vemos que cuando está crece igual, prácticamente igual que el gurumelo, le quedan las placas adheridas en el sombrero en muchas ocasiones. En este caso el velo parcial es más frágil que el del gurumelo, es muy muy difícil encontrar una manita curtipe que tenga el borde en el borde restos de velo parcial, aunque sí se quedan placas, como hemos visto, como comentaba antes, del velo general. Y también les gusta salir mucho, no solo arenoso, aunque también crecen en suelos un poco más compactos. Aunque su época de mayor fructificación es primavera, también se puede dar en otoño con bastante frecuencia. Mientras que el gurumelo, pues ya hemos visto que o bien en el final de invierno o sobre todo primavera. Bueno, aquí esta fotografía la pongo para que veáis que dentro de una misma jornada buscando setas, pues las podemos encontrar, las tres que hemos visto hasta ahora, se pueden encontrar muy cerca unas de otras. En la misma jornada es fácil de encontrar las tres especies. Aquí se aprecia mejor el tamaño, que como veis la manita curtipes, digamos la más pequeña de todas, y el pie, por eso lo de curtipes, de pie corto, porque tiene el pie bastante corto. La volva, como digo, es muy frágil y es pequeña, y está muy pegada al pie. Mientras el gurumelo pues es más amplia y más grande. El gurumelo es, aparte del peso específico del gurumelo, el gurumelo pesa muchísimo más, aun siendo del tamaño de una manita curtipe, el peso específico del gurumelo es mucho mayor que el de cualquier otra seta. Y bueno, la manita Boudieri, como veis, se diferencia bastante más que la manita curtipe, es más parecida, aunque el tamaño, ya digo que el tamaño sí importa aquí, Y la cosa se complica cada vez más. El problema no es muy grave, porque esta seta, estas amanitas y varias, hay un compendio ahí de amanitas muy, muy, muy parecidas, que no son amanita curtipe, como hemos visto antes, que son muy parecidas al gurumelo. Y es comestible, además tiene que serlo por narices, porque esta, si la amanita curtipe se distingue bastante bien, esta en concreto, esto es el compendio de especies, sí que son parecidísimas al gurumelo, y muchas han terminado en los guisos.
Yo muchas veces escucho en las redes sociales y que pues que he comido grumelo de tal zona es que no saben a nada. Pues seguramente que no estén comiendo grumelo, seguramente estén comiendo setas muy, muy parecidas al grumelo. Y cuando comentaba el tema de la distribución, de que habían localizado grumelos muy al norte de la península, también hacía referencia a que la probabilidad de que hayan encontrado setas muy parecidas al grumelo, pero que en verdad no lo son. Son otro tipo de amanitas que también crecen, sobre todo en primavera, en varios tipos de hábitat, también coincide por supuesto con el grumelo, y que no descarto de que lo que hayan encontrado más al norte, perdón, sean amanitas muy parecidas al grumelo. De hecho, yo no me avergüenzo en decir que, aunque bueno, no soy un experto por supuesto, pero bueno, llevo muchos años estudiando y viendo grumelos y todavía me cuesta a veces diferenciar algunas amanitas como de este tipo, y termino toda la mañana mirándola bien, todos los detalles, observando cada uno de los detalles, hasta que ya me convenzo por mí mismo de que no es un grumelo. Si alguien que no lo ha visto nunca encuentra esta amanita en algún otro sitio, estoy seguro que lo primero que piensa, sobre todo cuando es temporada de grumelo, es que ha encontrado un grumelo. Y de ahí era lo de que me gustaría ver las especies que han localizado más al norte. Porque ya digo que yo no voy a desconfiar de nadie, y si están confirmadas esas localizaciones, pues fenómeno, yo encantado. Bueno, pues como decía, esta especie sí que es bastante más factible de equivocarse, porque aparte de que combina todos los caracteres parecidísimos al grumelo, incluso encuentras algunas con las bulbas terminada un poco más radicante, más atenuada. En este caso esta es también bastante esférica, el tamaño es mucho mayor que la amanita cultipes. Tal vez alguna incluso le hacen sombra al tamaño del grumelo, no tienen el peso específico del grumelo, es un detalle. Y por supuesto no tienen esa seña de identidad que es el olor y el sabor, y ahí es donde se distingue claramente de un grumelo. Pero claro, si nadie lo huele y ve o lee que el grumelo tiene un sabor suave y tal, pues si la prueba dice, oye, pues este tiene un sabor suave. Pero es que el grumelo, ya digo, que no tiene un sabor suave. El grumelo tiene un sabor intenso, en fresco. Y pues el resto de caracteres que nos puede ayudar un poco, pues ya digo, a veces pues la volva es algo más puntiaguda, pero en muchas otras especies son algo más semiféricas. Pongo amanita SP porque aunque están haciendo estudios, se han hecho estudios sobre varios tipos de amanitas, yo creo que no son suficientes. Yo por mi experiencia sé que no hay una especie, hay varias especies muy muy similares al grumelo y que estoy seguro de que no son. Como veis, pues si tú estás cogiendo grumelo, pues ves que este grumelo tiene esa forma de peonza que hemos comentado antes, y esta, aunque tiene un poco la volva un poco en forma semiesférica, son los caracteres que más nos puede llamar la atención, porque lo demás, olvidarlo, los demás son exactamente igual, y más en esta fase cuando todos acaban de abrir, acaban de romper el velo general, son muy muy parecidas. Si le damos un corte, pues podemos observar ya algunos detalles que nos pueden ayudar. Olvidaros del tema de la carne, porque la carne interna pasa igual que la parte externa. Veis como aquí ya está tomando tonos salmonados y se termina poniendo exactamente igual que el grumelo. Incluso alguna oxida mucho más que los grumelos. Dependiendo también del grado de humedad y de muchos factores, pero coges este tipo de amanitas junto a los grumelos, le haces un corte, estas precisamente están cogidas, ya veréis fotografías que están unidos el mismo día en el mismo sitio, y están oxidadas mucho más que el grumelo. La volva, como decía, es algo más semiesférica, no es tan puntiaguda. Las láminas son un poco más anchas, pues son más anchas. El grumelo tiene la lámina muy estrecha, el borde laminar es más blanco puro, mientras que las láminas son algo más color más parecidas a la amanita cultipe. Tiene los colores, son más un poquito más tirando a crema o blanco sucio. Aquí se ve más claramente el tono de las láminas, que es blanco puro, mientras que este tipo de amanita pues es blanco sucio.
Gracias a que es comestible esta seta, porque si no lo fuera, pocos gurumeleros se atreverían a salir al campo. Esa sería una actividad de alto riesgo, comer gurumelo. Aquí estáis viendo que te puedes encontrar amanitas ponderosas junto a otras amanitas que no son amanita cúrtipe. Hablan. Se ve que hay especies que parecidas al gurumelo, amanita valens, amanita pseudovalens. Yo la verdad que las he estado estudiando y no consigo de tener claro cuáles son los caracteres típicos de... Hablan de que la amanita cúrtipe, la amanita valens, perdón, es una amanita cúrtipe con el pie muy largo. Yo he visto amanita cúrtipe con el pie largo y no tiene nada que ver con esto, con esta que estamos viendo ahora mismo. También se habla de amanita ponderosa, Bart Valens, al parecer. Pero en fin, ya digo que es que no es el caso de una sola especie, son varias. Hay un convenio ahí de especies. Todos los años me encuentro con algunos casos que me hacen dudar y me siguen haciendo dudar. Bueno, y aquí veis, por ejemplo, este ejemplar. Como este ejemplar de la derecha, como tiene la volva, no es tan esférica, tiene algo más atenuada. Y aunque el tamaño de estos ejemplares de gurumelo, de amanita ponderosa, se ve claramente que son bastante más grandes que las amanitas SP, que hemos quedado así. Pero hay ocasiones de que encuentras amanitas de este tipo de amanitas más grande que el gurumelo. Ahí empieza ya también a dudar. Como digo, yo muchas veces me he encontrado algunos casos que no tengo fotografías, pero bueno, que son tan parecidas que incluso a veces el olor, como salen tan impregnadas del sustrato, y tienen, el gurumelo tiene ese olor parecido a la humedad, aunque bueno, el que haya olido un gurumelo sabe que no es un olor a humedad. Pero si no eres, estás muy acostumbrado a recolectar gurumelo, te puede dar un ligero olor a humedad y ahí ya llega cuando dice, pues es un gurumelo, porque todo lo demás carácter me coincide. Cambia el color, ahí se ve perfectamente cómo el pie ya empieza a oxidarse, ya toma esos tonos asalmonados. Si te da el olor del suelo, de los sustratos que tiene impregnado y metes en la nariz, en vez de meterla aquí, la metes aquí, pues te huele esto a humedad. Y dice, pues sí, es un gurumelo. Y muchos pues no se paran. Muchos, como estos crecen muy cerca unas de otras, pues van con su palanquita, van a la cesta y se acabó. Luego ya viene, lógicamente, cuando se cocinan, pues no tienen el sabor ni el aroma del gurumelo, como hemos dicho antes. Y ahí vienen las confusiones luego de que unos gurumelos de un sitio que no me saben a nada. Y ya digo que es muy probable que lo que estén comiendo no sean gurumelos. Bueno, y aquí ya sí que se acabó. Aquí ya sí se acabó que me tengo dudas si es un gurumelo, si no es un gurumelo. No, aquí no caben las dudas, porque aquí estamos ante una especie que es mortal. Aquí no es ni buen ni mal comestible, ni hacer una idea. Aquí la idea que hay que hacerse es que si te confundes y consumes esta seta confundida con esta, la cosa se te va a complicar y mucho. Porque ya ha habido casos de muerte por comer amanita verna confundida con el gurumelo. Su aparición es más tardía, crece ya cuando el gurumelo ya prácticamente está en plena temporada. Las fructificaciones de la amanita verna se suelen dar en la segunda quincena de marzo y primera de abril, sobre todo. Y no crece de forma tan hipogea como el gurumelo, crece además de forma aérea, aunque los primeros estadios, pues lógicamente, están por debajo del suelo. El color de la amanita verna es totalmente blanco. Bueno, lo de verna le viene precisamente eso, porque esta sí que crece ya prácticamente en primavera. Verna es primavera. Como decía, el color externo es totalmente blanco, el color interno lo veremos luego.
El color de la manita ponderosa ya estamos hartos de verlo, ¿no? Pues eso, más esos tonos conforme se va oxidando. El olor y el sabor, como he dicho, es único, no lo tienen ni setas comestibles ni setas tóxicas, ni por supuesto, mucho menos la manita verna. No tiene el aroma ni el olor del burbero ni el sabor. La volva, aunque muchas descripciones y tal hablan de que tiene una volva pequeña, frágil. Bueno, la volva no es tan pequeña, sobre todo al principio. Luego parece que se atenúa con el crecimiento y parte también se desprende. Así que, pero en un principio, como vais a ver luego, no es tan pequeña la volva. Otros datos, otros detalles, pues las láminas, la densidad laminar, el volumen de láminas de la manita verna es inferior al de la manita ponderosa. Que las láminas son más apretadas, la densidad laminar es mayor, es más elevada, tiene más láminas por centímetro que la manita verna. El anillo, tanto insistí antes en el tema de que hay que tener cuidado con el tema del anillo y tal. Bueno, pues como veis, el gurumelo, hemos dicho que el velo parcial se parte de forma aleatoria, casi siempre por el medio o prácticamente en la unión, en la inserción del velo parcial con el pie, donde prácticamente suele partir y gran parte de él se desintegra, desaparece, mientras que la manita verna, el velo parcial es muy persistente, parte justamente por el borde o aproximadamente por el borde del sombrero y queda colgando del pie, adherido al pie, y le da pues el característico anillo típico de otras especies y en este caso, por suerte, también de la manita verna. Por eso el borde va a quedar siempre pues limpio, no va a quedar ahí nada colgando del velo parcial, porque la mayor parte va a quedar unido al pie. Y poco más decirlo, cuando los ejemplares están en estadios muy avanzados, pues los detalles son bastante, bastante notables. En cuanto a la parte interna de la manita verna, comparándola con la manita ponderosa, pues vemos, aparte de ya lo que hemos comentado hasta la saciedad, de los cambios de color en la carne del gurumelo, la manita verna tiene un olor blanco más o menos uniforme. Tal vez se oscurezca un poco, sobre todo en las láminas, que las láminas sí tienen ese color crema, aunque empiezan siendo un poquito más blancas. Y la parte interna, por efecto de la humedad, pues puede tener un tono un poco más oscuro, un tono crema aproximadamente. Pero nunca, 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 jamás, jamás va a tener tonos asalmonados, ni color café con leche, ni como los colores típicos del gurumelo. Si veis que un gurumelo oscurece un poco, pero no toma tonos asalmonados, pues seguramente lo más probable es que no sea un gurumelo. Aquí vemos ya como ya está empezando a oxidarse y a tomar ese tono característico. Y aunque haya zonas que también por cuestiones de humedad se han parecido los tonos internos del gurumelo, pero vais a ver cómo enseguida se van a poner los tonos de esos colores que ya hemos visto. Aquí se ve un poco más la forma de la volva. Veis que aquí la volva del gurumelo, como hemos dicho tantísimas veces ya, es puntiaguda, es atenuada la base, y la de la manita verna pues es algo más semiesférica, y como veis aquí no es tan pequeña, y como veremos a continuación, ya veis como la volva en un principio de la manita verna es bastante, bastante grande. Y aquí veis pues lo que sería el anillo, cuando se abra el sombrero del todo, aquí quedará colgando. El olor interno de la manita verna, pues no, tiene un olor característico, un olor muy poco definido, mientras que el gurumelo pues seguirá conservando esa seña de identidad que es su olor y su sabor. Ya digo que, bueno, que en principio no huimos solo del olor, porque si tenemos duda de que es una manita verna, mejor, aunque podemos probar un trocito y escupirlo enseguida, pero es mejor no hacerlo. Bueno, y si hacemos un poquito de memoria, cuando estuvimos viendo un poco el tema gráfico de los distintos estadios del gurumelo que os dije, en estos cuatro primeros estadios aproximadamente, ¿no? Ya digo que estos son dibujos que yo he hecho al azar, puede haber, pero digamos hasta estos estadios que aún permanece el velo pegado, pues cuando más confusiones puede surgirnos,
y más cuanto menor, en menor estadio se encuentra el ejemplar. ¿Y por qué? Pues aquí está el porqué. Porque cuanto menos detalle tengamos para poder comparar dos especies distintas, pues más fácil sería confundirnos. Aquí en este caso, como veis, la volva no es tan pequeña como ya os decía. En un principio la manita berna tiene una volva bastante amplia, bastante grande. Bueno, nos puede ayudar un poco tal vez la forma, aunque aquí en este ejemplar se ve bastante atenuada también, pero no suele ser el caso, suele ser bastante más esférica. También nos podemos apoyar en que esta volva tal vez sea más frágil que la del grumelo, que es bastante más persistente. Y en el olor, que siempre lo va a conservar, por muy joven que sea el ejemplar del grumelo, la manita, en el caso de la manita berna, no va a conservar ese olor. Aunque, como dije antes cuando hablamos de las otras manitas, si olemos y hay... queda parte del sustrato impregnado, nos va a dar puede que lo que estemos notando sea un olor extraño, pero va a ser de la humedad que conserva el ejemplar, no del olor en sí de la seta. Y bueno, y el color. En caso de que todavía esté en estadios más inferiores, digamos que aún conserva el velo general totalmente, casi, y aquí en este caso casi también casi totalmente, pues ya tan solo nos quedan dos opciones. Una es el color y otra sería el tema del olor. Si no tenemos buen olfato, o como digo, es que está muy impregnada del sustrato y no nos va a dar una pista clara, lo único que nos queda es el color. ¿Es suficiente? Pues para algunos sí es suficiente. Si nosotros damos un corte a un huevo de grumelo y vemos que enseguida empieza a tomar tono rosado, la manita berna no lo va a hacer nunca. Quiere decir que si damos un corte a un grumelo en este estadio y vemos que no toma tono rosado, pues hay que descartarlo sí o sí. Aunque... las dudas nos surjan, pero aquí, como dije al principio, aquí se acabaron las dudas, porque estamos hablando de una seta mortal. O sea, que si tenemos que tirar dos o tres huevos de grumelo porque nos surgen las dudas de que sí es o no es, pues hay que hacerlo, hay que desecharlo. Ante la duda, siempre, siempre, siempre hay que desecharlo. Y aquí tenemos otra comparativa. Son dos ejemplares más o menos en los mismos estadios de crecimiento. En este caso la volva ya se ha atenuado, ya ha perdido parte de ella, ha quedado impregnada en el sustrato. Muchas veces incluso intenta sacarla y la volva está totalmente desprendida del pie. Pero bueno, hay otros casos que no, hay otros casos que tiene una volva bastante bien definida y en algunos casos bastante, bastante más grande. Como veis, en estos ejemplares, a no ser si es un grumelero experimentado o alguien que tiene ya experiencia, pues notará la diferencia clara entre las dos, porque aparte del tema de oxidación y tal, pues vemos que la manita berna tiene menor densidad laminar, aquí se ve bastante bien. El grumelo tiene la lámina más apretada, el blanco es distinto, es mucho más blanco puro el borde laminar del grumelo. Y la falta, la ausencia de anillo, vemos que aquí el anillo, aunque ha perdido parte del anillo, siempre nos quedará un trozo bastante evidente de que ha tenido anillo y lo sigue teniendo, lógicamente. Pero que incluso en estadios bastante más desarrollados, como hemos estado viendo esos dos casos anteriores, aún así pueden surgir dudas, sobre todo si el recolector o el aficionado que ha venido por primera vez a buscar grumelo, pues es fácil también que las confunda. Ya digo, hay que tener mucho, mucho cuidado, ya sobre todo a finales de marzo, como he dicho, y principios de abril, y hay que extremar la precaución. Aquí vemos un ejemplar de amanita berna. Aquí, como veis, la volva ya se ve que tiene una volva bastante, bastante amplia y no es tan pequeña.
Y bueno, pero ya empezamos a ver detalles que más aparte de otra vez del color y tal, vemos ya aquí el anillo que se ve con claridad. Pues aquí tenemos los distintos estadios aproximadamente que nos podemos encontrar en la manita verna. Como he comentado, lo vuelvo a decir, la volva, como veis, no es tan pequeña, sobre todo al principio, incluso ya con el ejemplar un poco más adulto, vemos que tiene una volva bastante generosa. En cualquiera de sus fases va a ser mortal, da igual que sea su primero, cuando es un primordio que está totalmente cubierta por el velo, como hemos visto antes, también es mortal. No porque sea pequeña no va a ser mortal, lógicamente cuanto más mayor peso, más cantidad de toxina va a contener, pero en cualquiera de sus estadios Bueno, y aquí podemos ver lo que os comentaba, cómo crecen cerca uno de otro, aunque el vídeo no es muy bueno, pero bueno, ahí estaba la manita y los gurumelos muy muy cerca. Otras posibles confusiones, aunque esta lo voy a comentar por encima porque es difícil, porque se trata de una especie bastante, bastante escasa y es difícil verla. Yo la he visto dos veces, lo que llevo de como aficionado a micología, tan solo la he encontrado dos veces. En cualquier caso, tampoco está considerada tóxica, pero vamos a respetarla porque ya digo, es una especie escasa, que es la manita láctea. Y aunque es posible confundirla con el gurumelo, no tiene ni el olor ni el color. La manita láctea es totalmente blanca y inmutable, no cambia de color. En cualquier caso, que la conozcáis, es posible que la veáis alguna vez. Si la veis, pues con dejarla donde está es suficiente. Todavía menos probable es encontrar la manita ovoidea. Aunque la sitúan en suelos calizos, que no son suelos propios de gurumelo, yo la he encontrado en suelos ácidos, también muy muy escaso. Esto, en este caso solamente tengo una sola localización, y en este caso bajo el cornoque, y suele crecer en sitios boscosos, en zonas cubiertas, donde no suele haber gurumelo. Pero bueno, por si alguien la encuentra y piensa que es un gurumelo, pues no, es una manita ovoidea. No cambia de color, es blanca uniforme, aunque en la fotografía se ve un poco por tonos crema, pero nunca va a llegar a los colores del gurumelo, ni tampoco tiene el olor que ya hemos dicho, que es único del gurumelo. Solamente que la conozcáis, y bueno, otra posibilidad, aunque muy poco probable de que la localicéis en los mismos hábitos. Como dije al principio, el gurumelo es una seta emblemática, levanta pasiones, y muchos de los intereses creados frente al gurumelo, pues, o alrededor del gurumelo, pues algunos son una auténtica maravilla, como veremos luego. Bueno, el gurumelo nos aporta un interés ecológico, lógicamente, como eso lo trae de serie, porque todas las setas, todos los hongos, pues son importantísimos en cualquier ecosistema que esté creciendo. Hay un interés lúdico, muchos de estos intereses van unidos, porque el interés lúdico de lo que aporta el gurumelo a un aficionado cuando sale a buscarlo, pues es una búsqueda intrigante, una búsqueda muy satisfactoria, y pasas una mañana entretenido como no pasa con otros tipos de setas. Normalmente el interés lúdico puede ir unido al interés gastronómico, aunque hay gente como el que suscribe que no lo busca por su calidad gastronómica, lo busca por el interés lúdico, por pasar una mañana, pues encanta buscar gurumelo. Como digo, el interés gastronómico, como dije ya hace ya tiempo, eso se lo tiene que crear cada uno, tiene que probarlo para saber si le gusta o no le gusta, y si te gusta, a las personas que le gusta, desde luego, para ellos son exquisitos. Hay que los busca para comerlo directamente, otros los buscan para pasar el tiempo, como yo, por ejemplo. El interés económico, hay un mercado exclusivo de gurumelo. El gurumelo es una seta que se recolecta en grandes cantidades porque se comercializa también en grandes cantidades.
el interés turístico, ahí viene gente de fuera a buscar gurumelos porque les gusta, porque son aficionados y bueno, y visitan pueblos, visitan zonas y al final, pues por la tarde se van a dar una vuelta a ver la catedral de turno o el teatro romano o en fin, el museo, y al final termina pues uniendo la búsqueda del gurumelo con el turismo de las zonas cercanas. Tiene un interés social, sobre todo a la sociedad micológica, por ejemplo, que es la sociedad que yo pertenezco, otras sociedades también, como veremos, que tienen un interés en promocionar el gurumelo y también a la vez pues evitar que haya intoxicaciones como las que hemos estado viendo antes. Y el interés cultural también va asociado a la sociedad micológica y a otros eventos que se han formado exclusivamente, siempre con miras al gurumelo. Bueno, y el interés lúdico, lo que busca un aficionado es llenar una cesta de gurumelo, salir al campo, pasar una mañana y disfrutar con su búsqueda y con, ya digo, poder llevar a casa gurumelos y que probarlos y darlos a probar y en definitiva disfrutar de esa mañana. Y si les gusta, lógicamente luego ahí va unido el interés gastronómico. ¿Y cómo hay que buscar los gurumelos? Pues se necesita esto, lo llaman pincho, en verdad son como pequeñas palanquitas y pueden ser de varios tipos, de varias formas, hay algunas incluso que son más grandes y se ayudan del pie para cuando, sobre todo suelos muy duros, y se ayudan del pie para poder sacar mejor el gurumelo, pero por lo general los recolectores habituales suelen llevar estos tipos así de palanquitas, aunque la llaman pincho en muchos sitios, pero no es un pincho, al fin y al cabo es como una pequeña palanca. Mi hermano, que este es un gran aficionado al gurumelo, le encanta buscarlo, le encanta, que en la mayoría igual le encanta también comerlo, para él una de las mejores setas comestibles que hay. Yo, como digo, no soy muy de comer gurumelo, pero él en este caso es un ejemplo de interés lúdico y gastronómico, y además se disfruta, ya digo, al 100% con la búsqueda y la recolección de esta seta. Y en este pequeño vídeo vemos cómo es la forma en que hay que extraer el gurumelo. Primero hay que destaparlo hasta que vemos, lo ideal es hacerlo con la palanca, por si lo del bichito, pero bueno, lo ideal es destaparlo hasta que vemos el sombrero. Y ya nos hacemos una idea de dónde tenemos que introducir la palanca. La introducimos aproximadamente hasta el final de la volva y lo extraemos. Aunque parezca una actividad destructiva, en verdad no lo es. Todos los años en condiciones iguales, la cantidad de gurumelo que se van a dar y en los mismos sitios va a ser prácticamente la misma. No hay ninguna diferencia en cortar una seta o en arrancarla, como muchos aficionados piensan que es mejor cortar una seta, pues no tiene por qué. Y el caso del gurumelo y otros hipogeos, criadillas y trufas y tal, no hay otra forma de extraerlo y no influye, ya digo que no influye en absoluto. Por mucho que introduzcamos la palanca, aunque nos pasemos de la base de la volva, a lo máximo que podemos llegar es extraer parte de hifas que formaron esa seta y solo esa. El resto del micelio puede estar muchísimo más profundo, y a no ser que usemos una azada o una pala y hagamos un hoyo, que eso no lo hace nadie, lógicamente, que quizás sea eso sí sea destructivo. Pero mientras se haga así como hemos visto en el vídeo, podéis comprobarlo los que aficionados que tengáis oportunidad de volver al año siguiente al mismo sitio. Si las condiciones climatológicas son similares, vais a ver que las fructificaciones también son similares. No afecta en absoluto. En cuanto a la comercialización, pues hay empresas especializadas, aunque bueno, pueden comercializar otras setas, lógicamente, otras especies. La mayoría de las empresas que hay en Villanueva del Fresno, pues comenzaron sus inicios, fueron comercializando exclusivamente gurumelo, luego ya se especializaron también en otras setas. Bueno, aquí tenemos al amigo Emilio en su empresa Villaseta, y ahí está manipulando y comprobando uno por uno, que eso es importante,
que todas las especies que van a salir de su empresa son grumelos. Se clasifican por tamaño, por calidad, también por el estado en que se encuentran, y se colocan, se confeccionan en los envases pertinentes. Todo lleva una trazabilidad. Hay recolectores que trabajan para ello, se dedican exclusivamente a recolectar grumelos durante la temporada, y bueno, y algunos pues pueden llegar a recolectar pues muchísimos kilos. En años buenos, pues el grumelo es una especie que se da en abundancia en algunas zonas, y algunos son expertos y pueden llegar a recolectar muchísimos kilos. Bueno, y una vez confeccionado, una vez que se han clasificado, se ha comprobado, se han hecho las pruebas pertinentes de que no hay ninguna seta parecida al grumelo ahí, aunque bueno, yo creo que alguna se escapará, alguna sobre todo de las que vimos que son tan parecidas, pero bueno, no pasa nada, son comestibles igualmente. Aquí lo importante es que no vaya ninguna manita verna. Como digo, una vez que se han clasificado y se han confeccionado, pues ya se llevan a los mercados pertinentes y a los restaurantes o el cliente final. El precio, pues, lógicamente, como todo, de la cantidad que se tenga, de la cantidad que es de la existencia que se disponga. También depende de, como estáis viendo ahí, de la calidad. Cuanto mayor calidad tiene una seta, pues lógicamente mayor es el precio. Y ya digo, no hay un precio estándar, depende mucho de la temporada y también del estado del grumelo en que se encuentre. No, pues hay años que tal vez cuesten 10 euros y otros años 50. No hay un precio establecido. Esto todo depende de la temporada y ya de, como digo, y de la cantidad que se disponga. Muchos de ellos llegan, como estáis viendo, a los mercados, las fruterías, sobre todo en Andalucía, en Huelva, sobre todo, que hay muchísima afición. En Extremadura no se ha llegado todavía a esto, no se ve en los mercados, se puede ver alguno que los venda, pero no en tanta cantidad como en el sur, como en Andalucía. Bueno, y no solo el consumo local o el consumo aislado, también se venden en Madrid, en Barcelona, prácticamente en toda España, y donde haya demanda, pues allí se llevan. Como veis, incluso algunos ya vienen algo limpio. En verdad, por ley, las empresas comercializadoras no pueden utilizar el lavado, no pueden lavar según qué setas, a no ser que las vendan congeladas o deshidratadas, pero por norma general el grumelo se comercializa un poco limpio. En algunas ocasiones se ve que están un poquito pelados, pero también entra dentro de la comprobación del grumelo para asegurarse de que son grumelos, pero se limpian muy poco, además es bueno para el consumidor de que se manipule cuanto menos mejor. Aquí vemos algunas pruebas de oxidación, que son unos cortecitos que hacen a veces en la base de la volva, otras veces utilizan un soldador, le acercan un soldador de estaño, y el viraje de la carne pues se hace más evidente cuando pone el calor. Y como digo, al consumidor final no le interesa que esté muy manipulado, es preferible limpiarlos en casa antes de que vengan ya limpios, porque cuando se limpian se estropea más que tal como sale del suelo. Y como visteis al principio, pues la cutícula, para limpiarlo, la cutícula se separa con mucha facilidad, y luego con un cuchillito vamos pelando también la volva, y luego con un trapito húmedo, bien húmedo, porque permite un poquito de agua. En caso de que no nos quede más remedio que utilizar mucha agua, es preferible luego, antes que en un papel, en un paño seco, dejarlos que se oreen un par de horas, para que se elimine. Cuanto más agua utilicemos, pues más agua hay que eliminar. Y como digo, normalmente vais a ver que se comercializan así, se comercializa en sucio, por decirlo de una forma. Bueno, las sociedades o las asociaciones micológicas pues nos encargamos de difundir todo el tema relacionado con la micología,
entre otras cosas, pues las buenas prácticas a la hora de salir al campo. Nuestra finalidad es el estudio, tanto científico como didáctico, pero sobre todo, si podemos evitar que alguien se intoxique por desconocimiento, pues todo el esfuerzo pues habrá merecido la pena, ¿no? como este vídeo. Si alguien sale al campo a recolectar una seta, pues al menos que tenga algo donde apoyarse y salir con más confianza. De hecho, luego ahí os dejo mi email por si alguien quiere contactar conmigo para cualquier duda, cualquier consulta, pues puede hacerlo o bien a través de la página web de la Sociedad Micológica Extremeña. Y como digo, el interés de la sociedad micológica, el interés social y cultural, más que bueno, aunque también lógicamente la seta comestible lleva involucrada lógicamente el aprovechamiento de ese recurso, ¿no? Y también, por supuesto, el interés gastronómico entra en parte en la discusión de la micología en general. Pero cuando ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, empresas, sociedades micológicas, sociedades gastronómicas, pero sobre todo la gente de un lugar, de un pueblo concreto, se unen, son capaces de llegar a estas auténticas maravillas. Son capaces de unificar en una sola especie de seta todo un compendio de intereses que se unen, que los intereses que hemos visto anteriormente se unen todos a unos niveles impresionantes. Tanto es así que estas ferias que se forman, sobre todo vamos a centrarnos en la del Gurumelo, llega a ser visitada por gente que ni siquiera tiene intención de aprender micología, porque no solo es el Gurumelo, aunque sí es verdad que todas las actividades se centran alrededor del Gurumelo, pues está abierta a un sinfín de actividades y de intereses que, como digo, llegan a ser tan importantes que algunas han alcanzado el interés, como el caso de que nos centraremos luego, de las ferias transfronterizas del Gurumelo de Villanueva del Fresno, que son de interés turístico regional. En el caso de la de Villanueva del Fresno, sin desmerecer las demás, por supuesto, pero bueno, por proximidad y porque tuve la suerte de poder participar en la jornada que se hicieron en el 2017, bueno, pues quisiera comentarlas un poco más en profundidad. Deciros que, bueno, cuando estuve, mi experiencia fue agradable. No me esperaba el ambiente que había, eso era impresionante. También decir que algunas cosas, como ya dije al alcalde, eran mejorables, pero imagino que se habrán mejorado. Y en definitiva, como digo, cualquier persona, le guste o no le guste la micología, pasará unos días inolvidables en la feria transfronteriza del Gurumelo. Ya digo que ahí se unen todos los intereses que se puedan crear alrededor del Gurumelo, tanto el interés turístico, sobre todo el económico, compra y venta de gurumelos y también de otros productos artesanos. Por supuesto, hay salidas al campo, la gastronomía está bien presente con cocina vivo, charlas de todo tipo, aunque muchas se centran, lógicamente, siempre hay alguna que se centra un poco en el Gurumelo, pero bueno, están abiertas a cualquier tipo de charla que tenga pues un interés especial. Y han llegado más allá, incluso aparte de ser una fiesta declarada una fiesta de interés turístico regional, pues han llegado a ser el espejo donde se miren otras poblaciones para aprovechar esos recursos que tienen sus montes y sus campos, y que no se limiten a la mera recolecta. Y que en este punto me gustaría también aclarar que en Extremadura, por desgracia, y como en casi todo, seguimos a la cola de todo, y somos yo creo que es la única comunidad autónoma que no tiene una normativa, no tiene una regulación micológica. Eso quiere decir que a Extremadura puede venir cualquiera a aprovecharse de ese recurso micológico
y sin nadie que diga, bueno, pues ven aquí, pero recolecta de forma segura, de forma controlada. La sociedad micológica sigue peleando, sigue luchando y sigue insistiendo en que Extremadura, como toda cualquier otra comunidad autónoma, necesita una normativa, necesita regular la recolección de setas y a su vez también promocionar y involucrar a otros pueblos y otros lugares para que hagan de la micología y de esa seta en particular, que tal vez que Extremadura, por suerte, es una región que tenemos un potencial micológico impresionante. En este caso, el gurumelo. En el caso de Castilblanco, se está empezando, está por su tercera edición, este año sería la cuarta, con su níscalo. Hay otras localidades que tienen cantidad de boletos, una cantidad impresionante de boletos, que actualmente el único recurso que se utiliza es para que los recolectores profesionales y de fuera vengan y cojan cientos de kilos y ahí se acabó todo. Vale, se está aprovechando, pero no se está haciendo que ese recurso llegue mucho más allá, como está pasando con el gurumelo en Villanueva del Fresno, o como en Micofera, en Castilblanco, está sucediendo con el níscalo. Y ya digo que Extremadura tiene pueblos que podrían verse reflejados en el espejo de Villanueva del Fresno y sus jornadas micológicas. Como digo, el interés que ha creado esta feria abarca un campo amplísimo. Por supuesto, hay salidas al campo, ahí está el compañero de la Sociedad Micológica y amigo Jesús Crespo. Una salida al campo, aunque el gurumelo sea la seta central, pues lógicamente en primavera hay más setas, pues todas son susceptibles de que el guía, en este caso Jesús, pues explique todos los detalles pertinentes, todas las dudas que surjan, y bueno, lógicamente la búsqueda será de gurumelos, pero otras setas irán apareciendo, y para eso estamos los miembros de las sociedades micológicas, para que ninguna pase desapercibida, porque ya digo, todas, cualquier seta, sea comestible o no sea comestible, tiene un interés y tiene un porqué, está ahí, y para eso estamos, para explicarlo todo. Y en la feria transfronteriza del gurumelo, las salidas son muy importantes, muy numerosas y con mucho interés, también se siguen con mucho interés. Yo participé como guía también en 2017 y bueno, la experiencia pues fue la que fue, pero ya digo que había muchísimo interés en poder salir acá. Hay charlas de todo tipo, ya como dije antes, en la feria transfronteriza del gurumelo de Villanueva del Fresno no solamente se habla de gurumelo, lógicamente, como vuelvo a decir, que se centra en el gurumelo, pero está abierta a cualquier otro interés que genere durante las visitas de la gente que viene de muchos puntos de España. Y muchos de ellos, como digo, no son grandes aficionados a la micología, pero hay otras actividades que sí son muy llamativas y acude la gente solamente para beber ese gran ambiente que existe en este tipo de eventos. La cocina en vivo también es un punto muy importante y muy llamativo. Entre otras cosas, por supuesto, se cocina el gurumelo, pero bueno, no está abierto a otro tipo de gastronomía, sobre todo gastronomía locales o de pueblos cercanos. En el caso de las jornadas del gurumelo, son transfronterizas. También Portugal, gran parte de los visitantes vienen de Portugal, aunque digo que también vienen de otros puntos de España y, por supuesto, pues de aquí de Extremadura son muchos los que acuden a la jornada. Como decía, el tema gastronómico no se centra solo en el gurumelo, también hay degustaciones de productos típicos de la zona, quesos, vino, embutidos, todos los artesanías también se exponen, artesanías y en fin, no solo es gurumelo, es decir, que si alguien no está muy interesado en las setas y tal, bueno, puede visitar perfectamente la feria transfronteriza del gurumelo, que seguro no se llevará una grata sorpresa, porque verá que aunque el gurumelo es el punto central, está abierta a cualquier otra actividad interesante. Bueno, pues mejor que nada lo vemos en este vídeo. En Villanueva del Fresno, exposición y clase.
Colección de setas. Actuaciones musicales. Animación de calle. Talleres de cocina en vivo. Catas y degustaciones. Ven y conoce las 13.ª jornadas transfronterizas del Gurumelo en Villanueva del Fresno. Bueno, pues hasta aquí todo por hoy. Como habéis visto, el Gurumelo es algo más que una seta y tiene su historia y la va a seguir teniendo. Pues ahí tenéis mi dirección de email por si alguno queréis contactar conmigo por cualquier consulta, cualquier duda, no tenéis problema y podéis hacerlo. Muchas gracias a todos por vuestra atención.